Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con algunas de las recomendaciones para este fin de semana, que de hecho en esta ocasión son muy pocas, sin embargo estoy seguro que le gustarán, porque como cada año y desde este viernes 24 de noviembre y hasta el domingo 3 de diciembre a partir de las 9:30 y hasta las 23 horas, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Atlixco la tradicional Feria de la Nochebuena, con una gran variedad de flores, entre las que destacan por supuesto la Nochebuena tradicional color roja, la marmoleada, blanca, el color salmón y la de color vino. Así que asista y adquiera de entre más de 50 productores enteviveristas, artesanos y agroproductores estas flores que decoran año con año durante esta temporada cientos de hogares. Y ya que iniciamos con el tema de estas próximas fechas decembrinas, no se pierda de la Feria Artesanal Edición Navideña, donde podrá encontrar los mejores diseños y artesanías para que adorne su hogar en estas fechas con artículos fabricados por manos poblanas que seguramente le encantarán. El lugar es en Palmas Plaza este 24, 25 y 26 de noviembre, con acceso libre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y para aquellos emprendedores, llegará este martes 28 de noviembre al Centro de Convenciones de 9 de la mañana a 6 de la tarde la Expo Tu Viaje Emprendedor, un evento que forma parte del denominado Fest Puebla Emprende 2017, en el que se contarán con conferencias magistrales, talleres, pláticas y todo lo que necesita un emprendedor en la etapa que se encuentra. Así es que asista, porque el registro y acceso es completamente gratuito. Y bueno, pues de esta manera es como damos inicio a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y bueno, pues después de haberles dado a conocer algunas de las recomendaciones o eventos para este fin de semana, pues damos paso a la información noticiosa. Y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, dentro de la información de interés general, con posadas y exposiciones cerrará Casa del Artista 2017, este año 2017. El artista cerrará el año con diversas actividades durante el mes de diciembre. Exposición, danza, cine y una posada, entre otras actividades, señaló su coordinadora Anayeli López Maravilla. Vamos a tener el 1 de diciembre la lectura de cuento del taller de narrativa. La vamos a realizar a las 5 de la tarde en sala de exposición. Y posteriormente tendremos el día 6 de diciembre un concierto navideño del ensamble Vida, que también va a empezar a las 6 de la tarde, y también el día 7 habrá una muestra de danza árabe. El 8 de diciembre, el artista Ignacio Netzahualcóyotl inaugurará su instalación Sabia a las 6 de la tarde. Posteriormente, el 13 se realizará una muestra de los talleres del Centro Cultural ITC Tlaxcala. Casa del Artista también es sede de la muestra internacional Las Maravillas del Agua, Central Dock, el 28 y 30 de noviembre. Todas las actividades son gratuitas. Para mayor información, puede consultar la programación en Facebook Casa del Artista o llamar al 246-117-5275. Por otra parte, arrancan campaña denominada Bájale dos rayitas, si no te cuidas, te puede costar la vida. Cifras de la Secretaría de Salud arrojan que de enero a septiembre se registraron en el estado 4.171 accidentes de tránsito, con un saldo de 232 personas fallecidas, en su mayoría jóvenes. La principal causa que genera los percances viales es el uso de distractores al interior del vehículo, como la manipulación de teléfonos móviles, acción que reconocen los mismos automovilistas. Pues sí, lamentablemente así somos la mayoría de todos los que manejamos, ¿no? Vamos distrayéndonos con los medios de comunicación. Eso siempre, que van con el teléfono, van manejando y llevan el teléfono en la mano, contestan, no sé qué hacen. ¿Tú lo haces? No. ¿Por qué? Para prevenir los accidentes, precisamente. En segundo lugar, se encuentra manejar de forma agresiva, es decir, no respetar las señales de tránsito y viajar con exceso de velocidad, mientras que en tercer lugar está conducir bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia tóxica. Pues también, porque según este existe una regla que no más de 3 copas ahí para manejar. Yo digo que ni una, porque ahora sí, como dicen todos, con las 3 te picas y ya de ahí le sigues tomando y ya después te pones un poco necio para que
Que te dejen las llaves que tú quieres manejar y todo, y ya no tomamos conciencia de nada de eso. Para disminuir las estadísticas, el gobierno del estado puso en marcha la campaña Prevención de Accidentes Viales, Bájale dos rayitas, si no te cuidas, te puede costar la vida. Pues manejando sería ya no usar el celular, una velocidad considerable. Pero también como la gente que circula en las calles, más que nada los peatones, respetarlos. Pero también depende mucho de la gente que respete para qué sirve un semáforo, dónde debe de cruzar una calle, para qué sirven los puentes peatonales. Y creo que eso pues no lo entiende la gente. Entonces también es tanto de las personas, como de las personas que van caminando, como también de los que vamos manejando. Esta estrategia contempla spots en radio y televisión, así como propaganda en redes sociales y medios impresos. En una más de las notas, asegura CES en Nativitas 4 unidades con combustible robado. La Comisión Estatal de Seguridad, la CES, ubicó y localizó 4 camionetas con contenedores de hidrocarburo en el municipio de Nativitas, esto como parte de las estrategias para la detección ilegal de combustibles. Los 4 vehículos localizados en la comunidad de San Miguel Analco fueron 3 camionetas de la marca Ford, tipo Van Super Duty y F-150 de color azul, blanco y rojo, así como una camioneta Chevrolet tipo Van color blanca, misma que contaba con reporte de robo del Estado de México y en las que se encontraban diversos bidones con 3.900 litros aproximadamente de combustible ilícito, ante lo cual se acordonó la zona y fueron puestos a disposición ante la Procuraduría General de la República, Delegación Tlaxcala, para los procesos correspondientes. Y dándole seguimiento también dentro de lo relacionado a aquella zona, invierten más de 1 millón de pesos en ambulancia y unidad de traslados en Nativitas. Con una inversión de 1.380.000 pesos del Fondo para el Fortalecimiento Municipal del Fortamún, el alcalde de Nativitas, Óscar Murías Juárez, entregó una camioneta equipada como ambulancia y una unidad de traslados para el DIF municipal, lo que permitirá atender emergencias básicas en la comuna, así como de las personas más vulnerables con ambas unidades. Y es que resaltó que la administración anterior contaba con un vehículo que fue entregado en malas condiciones, toda vez que debido a que era de procedencia extranjera, el costo de las refacciones y su mantenimiento era mucho más elevado, además de no cumplir con las normas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, la COEPRIST, por lo que su gobierno optó por adquirir estas 2 nuevas unidades para el servicio de toda la ciudadanía de Nativitas. Y ahora sí, dentro de lo correspondiente a otras de las regiones, bueno, ya dentro de lo que es la zona texmeluquense, acusan negligencia de fiscalía ante secuestro de comerciantes de Texmelucan. La familia de los 2 jóvenes secuestrados en San Martín Texmelucan el pasado 14 de noviembre acusó que la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, la FISDAI, falló al rescatarlos, resultando en la muerte de uno de ellos, mientras que el otro resultó gravemente herido por heridas en el cuello y pecho. Y es que de acuerdo al padre de los 2 jóvenes, había acordado con dicha fiscalía que la policía actuaría una vez que se hubieran entregado los 2 millones de pesos y los 4 vehículos con sus facturas que solicitaron los captores, las víctimas estuvieran a salvo. Sin embargo, no cumplieron lo acordado y solo pudieron detener a 3 de los presuntos responsables, por lo que exigió a las autoridades estatales tener mayor presencia en la demarcación y detener la ola de violencia e impunidad que viven tanto los pobladores como los comerciantes, pues resaltó que se vive una atmósfera de ingobernabilidad e inseguridad que ha rebasado a las autoridades municipales. Pues ahí este tema pues relacionado a esta nota de la cual le veníamos hablando en ocasiones anteriores. Y bueno, por otro lado, los municipios de San Salvador El Verde, Santa Rita Tlahuapan y San Martín Texmelucan registraron bajas temperaturas desde 2 y menos 2 grados centígrados, lo que generó que en los campos se notara una ligera capa de hielo en los cultivos, el cual se fue derritiendo poco a poco con el paso del sol, bueno, conforme iba saliendo el sol, mientras que pobladores de la comunidad de Santa Rita Tlahuapan señalaron que es normal que haya bajas temperaturas ya que se encuentran en una zona alta y normalmente prevalece el frío. Por su parte, el director de Protección Civil de San Martín Texmelucan, Gavino Ramírez, precisó
que se registró una temperatura de 2 grados centígrados en aquella comunidad, en aquel municipio, por lo que también hubo registro de heladas en las diferentes comunidades. Así es que bueno, pues abríguese bastante bien, porque vaya que sí se sienten ya un poco más estos fríos. Por otro lado, inician en Texmelucan programa de prevención de violencia escolar. Con el objetivo de reducir cualquier tipo de violencia dentro y fuera de las escuelas, el gobierno municipal, a través de la Jefatura de Prevención del Delito, dio inicio, este jueves al programa de prevención de violencia escolar, realizando la entrega de cámaras de videovigilancia en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero de la comunidad de El Moral, en donde la jefa de prevención del delito de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Anabel Macías Portillo, dio a conocer que el programa ofrecerá capacitación para prevenir e inhibir el delito sobre derechos humanos y violencia de género a alumnos, padres de familia y docentes de escuelas participantes, resaltando que en los próximos días también se equiparán a las escuelas Lucio Cabañas de San Lucas Atoyatenco y Leonardo Vargas Machado de San Baltasar Temascalac, entre algunas otras. De esta manera finalizamos este primer bloque de noticias. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información y, por supuesto, estaremos ya hablando dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información y pasamos a lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, con cabecera
en el municipio de Huejotzingo. En esta primera nota de este segundo bloque, reconocen avances de Coronango durante administración actual. En días pasados, la presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, resaltó la transformación del municipio durante su gestión como presidenta, pues dio a conocer que hace unos días Coronango participó con dos proyectos en el Seminario de Buenas Prácticas que organizó la Secretaría de Desarrollo Social y el Banco Mundial, en donde dicho municipio recibió dos reconocimientos, uno en desarrollo y fortalecimiento institucional y otro más en transparencia y rendición de cuentas. Además, precisó que de los 2.446 municipios del país, 250 fueron seleccionados y solo dos pertenecían al Estado de Puebla, entre ellos Coronango, quien participó con recurso propio a diferencia de otros municipios, por lo que fue reconocido por CEDESOL y el Banco Mundial en la superación del rezago social. Pasando a otro de los municipios, dentro de lo correspondiente a este octavo distrito, buscará Xoxtla triplicar inversiones el siguiente año para cubrir necesidades de su población. Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente municipal de San Miguel Xoxtla, dio a conocer que continúan atendiendo las necesidades de la población mediante la consolidación de obra pública con la rehabilitación del drenaje en calles principales, así como la pavimentación con concreto hidráulico y el rescate de espacios deportivos para que los jóvenes, adolescentes y niños desarrollen sus actividades deportivas en espacios dignos y de calidad, y también con ello combatir el sedentarismo, la obesidad y el vandalismo en los jóvenes. Además señaló que del ramo 33 se pudo lograr 9 millones de pesos para el siguiente año, sin embargo se buscará triplicar la inversión mediante proyectos en conjunto con el gobierno del estado. Por otro lado, continuando con una más de las notas, Camión de la Ciencia visitó a estudiantes del municipio de Domingo Arenas. Con el fin de acercar al conocimiento científico a los alumnos de las escuelas del municipio de Domingo Arenas, el Camión de la Ciencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla arribó al bachillerato Emiliano Zapata, en donde decenas de estudiantes provenientes de diversas escuelas pudieron conocer más de cerca parte de los prototipos y las actividades de los módulos interactivos y talleres de la ciencia de áreas como astronomía, física, química y mecatrónica, de las cuales los alumnos se mostraron bastante interesados. Las actividades se llevaron a cabo en coordinación de la diputada Liz Sánchez, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, directivos de los diferentes planteles educativos y, por supuesto, del Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018, que dirige su presidente Francisco Meneses Muñoz. En otro más de los municipios, implementa CEMEDIF Huejotzingo Centro de Rehabilitación Móvil con diversos servicios. Sujei Flores Bravo, presidenta del Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, con la finalidad de seguir beneficiando al mayor número de familias, dio inicio en la Junta Auxiliar de Santa Ana, Xalmimilulco, con la implementación de un centro de rehabilitación móvil en el que se ofrecen diferentes servicios como fisioterapia, tratamiento en fracturas, esguinces y pacientes postoperados, brindando las atenciones correspondientes por parte del personal del CEMEDIF en apoyo de todas las personas que requieran atención. Y ya para concluir con nuestro segundo bloque de información y con esta emisión, por supuesto, reabre el Museo de la Evangelización del ex convento franciscano de Huejotzingo. Derivado del pasado sismo del 19 de septiembre que azotó a la capital poblana, así como algunos otros estados, el Museo de la Evangelización, que se encuentra al interior del ex convento franciscano de San Miguel Arcángel, pues permaneció cerrado por un buen tiempo, a pesar de que no tuvo grandes daños en comparación con el templo religioso. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación del Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, y los gobiernos federal y estatal, apresuraron los trabajos de revisión y mantenimiento para la reapertura del museo a todo el público en un horario de martes a domingo de 10 a 17 horas, y de la que durante esta semana ya fue visitado por 65 connacionales provenientes del estado de Querétaro. Así es que bueno, pues ahí la información de esta reapertura del Museo de la Evangelización, que se encuentra al interior del ex
convento franciscano de Huejotzingo, para que usted, pues de igual manera, así como algunas de las propuestas o recomendaciones que le hemos hecho al inicio de esta emisión, pues también lo tome en cuenta y si no lo ha visitado, pues lo visite durante los próximos días. De esta manera, pues finalizamos, concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Recuerde que únicamente los días viernes estamos o iniciamos la emisión alrededor de las 9:30 de la noche y lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche, como pues es habitual. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo invito a que nos acompañe, a que nos siga, más bien a través de las redes sociales, porque ahí usted podrá conocer más de la información que se genere o que se genera con el paso de las horas dentro de lo municipal, dentro de lo regional, lo estatal y por supuesto lo nacional. Pásela muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseo que tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.